Estoy a bordo del Trento 305 Success Hardtop 2019, en este caso motorizado con un diésel de 300 HP. El fondo tiene una marcada V en proa y dos grandes cantoneras por lado, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. A 3 años de su lanzamiento vemos esta versión 2019 poseedora de un diseño absolutamente armónico con un perfil muy actual. Tiene un desarrollo de casco muy alto y lo corona un hardtop que se integra naturalmente al conjunto. Primero se los voy a mostrar en detalles y comienzo haciéndolo a través de esta planchada extendida que tiene una superficie de 3 metros cuadrados. Levantando una tapa matrizada encontramos el alojamiento de la escalera para el acceso desde el agua. Un duchador con provisión de agua fría y caliente completa las necesidades del sector. Y lo más atractivo está debajo de esta tapa. Al abrirla se arma un sillón que suma comodidades en un sector del barco que, reitero, tiene dimensiones extraordinarias. Los Sport Cruiser de aproximadamente 10 metros de eslora tienen que brindar mucho espacio y comodidades exteriores. Veamos qué es lo que tiene el 325, vamos. Un detalle no menor son las dimensiones del acceso por la banda de babor. Una vez adentro encontramos de un lado un gran sillón en U con capacidad para varias personas y una mesa regulable en altura que puede guardarse también bajo el piso. Bajo el asiento de popa hay una conservadora y sobre babor un módulo de servicio. Sacamos la mesita, levantamos el portalón y vemos el Volvo Diesel 300 que nos impulsa. Tiene una sala de máquinas espaciosa donde se aloja además el banco de baterías, el termotanque y lo más importante, dispone de mucho espacio suficiente como para instalar grupo y aire acondicionado. El techo rígido tiene la altura y el diseño ideales para permitir todas las ventajas que proporciona este elemento. La cubierta de proa es muy amplia y plana, lo cual permite armar un cómodo solarium. A la misma se tiene acceso a través de la apertura central del parabrisas. Pero también en caso de necesidad de tener que movernos por las bandas, el modelo trae pasamanos en los laterales y arriba del techo para mayor seguridad. El interior es luminoso y con buena altura. Los colores neutros, muy suaves de tapicería y carpintería contribuyen muchísimo a este ambiente. Pueden pernoctar 4 o 5 personas con toda comodidad. Tiene una cama en proa, la dinette es convertible y la conejera dispone de una cama de 1,40 m por 2 metros. Completa las comodidades interiores, un sector de cocina con anafe, pileta, microondas y lugares de guarda y sobre la banda opuesta un baño completo. ¿Cómo se construye el 305 Hardtop estructuralmente, materiales y demás? Bueno, todos los barcos de nuestra línea básicamente se construyen con 3 elementos estructurales como son el casco, el interior y la cubierta. Se los va vinculando entre sí y se genera una estructura monolítica que se comporta como una sola cosa y que le permite navegar sin ruido, ser muy duro en la ola. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. La timonera es muy espaciosa, con cómodo acceso a los mandos y muy buena visibilidad al exterior. El tablero es de grandes dimensiones y está dividido en 2 sectores. En el superior se aloja todo el instrumental del motor. Tiene un plano horizontal para colocar un equipo de navegación y más abajo el sector para accesorios. Y un aplauso para el plano inclinado donde está el acelerador. Esto hace a la comodidad del timonel.
Hablando de motorizaciones, ¿qué es lo recomendable y qué es lo disponible en materia de nafteros y diésel? Bueno, en el caso de naftero, este barco va muy bien con un 260 HP, 300 HP. En el caso de diésel, perdón. Y en el caso de naftero, arrancaríamos en 350 HP. Hoy hay versiones de 380, 420. Ahí estamos a 3.000 vueltas, esta es la potencia de crucero y ustedes pueden ver cómo desliza y cuál es la actitud de navegación del barco. Como verán, a potencia de crucero el barco va prácticamente solo, no tiene ningún vicio, ninguna tendencia. Vamos a ponerlo a fondo ahora y ver qué velocidad alcanzamos. Vamos a hacer un giro exigido hacia un lado y hacia el otro para ver cómo se comporta. Desde el lanzamiento a la fecha, ¿cuál fue la recepción del público del modelo Trento 325 Hardtop? Bueno, muy bueno. Fue la puerta de entrada para que después desarrolláramos el 305 en la versión de Bimini y Hardtop. Y bueno, es como que fue la puerta de entrada y tuvo mucho éxito. ¿Cuáles son las virtudes, a tu entender, puntualmente de este modelo? La línea es muy moderna, es la línea americana clásica pero moderna. El hardtop le da un valor agregado, le da un volumen y básicamente muy buena altura interior, muy buenas terminaciones, muy buena navegabilidad. Eddie, agradezco mucho el tiempo que nos brindaste y la posibilidad de probar este 305 Hardtop 2019. Hago entrega, como es habitual, de las gafas de Union Pacific. Agradecidos nosotros de poder estar presente en los distintos programas y medios que ustedes manejan. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Probado el Trento 325 Hardtop 2019, les hago, como es costumbre en esloras, una reseña de todo lo visto y hablado hasta este momento. Tiene una eslora de 9,80 m, manga de 3,15 m, el puntal es 1,80 m. El calado con transmisión abajo, 70 cm. La potencia diésel de 260 a 300 HP. La potencia naftera de 350 a 400 HP. Depósito de combustible para 400 litros, depósito de agua potable 250 litros y está habilitado para transportar 10 personas. En materia de diseño lo veo como un Sport Cruiser compacto, con líneas armónicas y reitero la buena integración del techo rígido a la estética general. El fondo con una marcada V en proa que va suavizándose hacia popa con dos grandes cantoneras por lado le permite una buena condición de navegación con buen comportamiento en presencia de marejada. Sale fácilmente a planeo y se desliza sobre el agua con suavidad y firmeza al mismo tiempo. En los giros exigidos presenta un comportamiento realmente meritorio. Tiene mucho confort exterior, algo valorable en este tipo de barco, y una buena habitabilidad en el interior. Lo probamos con el tope de potencia para motorización diésel. Es un Volvo Penta D4 de 300 HP. Se trata de un motor de última generación con 4 cilindros, un desplazamiento de 3,7 litros y la transmisión es mediante pata Volvo DPS. Con esta potencia, el crucero tiene un comportamiento muy eficiente y desarrolla velocidades más que generosas. Veamos. A 3.000 vueltas, promediamos una velocidad crucero de 26 nudos. Al régimen máximo de 3.500 vueltas, el velocímetro indicó 37 nudos.
Como dato orientativo de consumo, puedo decirles que a potencia de crucero, el motor este debería estar en unos 25 litros hora de consumo. Y un dato no menor es que si queremos navegar con buena velocidad y menor consumo, a 2.500 vueltas el barco ya tiene un planeo efectivo con 20-21 nudos de velocidad. Ágil, veloz y cómodo. Tres virtudes que quiero subrayar para cerrar este comentario sobre el Trento 325 Hardtop 2019. Comunidadnautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.